estamos en Facebook y en TikTok también. ¿Sí? Cuando estemos ahí me avisas, ¿ya? ¡Hey! ¿Qué onda, público querido? Sean todos ustedes bienvenidos a un video informativo así rapidito, chiquitín. No les va a ocupar mucho su tiempo, ya que en este momento pues muchos van a la cama para ir a acostar a los pequeñines. Unos tienen que ir a estudiar, otros tal vez tienen que ir a trabajar. Son las 9 y 9 horas Ciudad de México. Y bueno, con información a esta hora de la noche. No sé si me ha quedado como la cámara para este lado. Tenemos que tener cuidado porque la cámara quedó corrida, Joanita. Soy Fabini Rincón y bueno, los estaré acompañando unos minutitos aquí con información. Una información triste al mismo tiempo porque hay luto. Y al mismo tiempo estaremos hablando un poco de doña Silvia Pinal y evidentemente de Daniel Bisogno. Usted me dicen si tenemos buen sonido, Joanita, tenemos Sí, sonido, muy ¿correcto? bien. Liliana, amiga querida, qué bueno verte por acá, dice Luis Franco desde Brasil. Dice por aquí Alejandra Soto, hola chicos, ya di mi like. Dice, trasnochándome Fabini, ¿qué sucedió? Dice también por aquí ¿quién? Mauricio Ibarra, hola Fabini, te vi temprano en Facebook. A fin, ¿qué sucedió con la nota que tienes de ¿quién? De Patricia Poy. Ah, es una. Esa es la mañana, las haremos platicando temprano. El tema de la. Hay fuertes acusaciones e incluso se habla de demandas con sustentación y todo ese cuento, ¿verdad? Así que bien por esa, querido Mauricio. Desde Guanajuato, hola Fabini, ya de mi like. Estamos transmitiendo para Somos Virales, para Red Viral Fabini, para Red Viral México, tanto en YouTube, Facebook, TikTok y evidentemente en todas las plataformas digitales. Saludos para Milba Ruiz, dice la Fabini, buenas noches. Hola, Saludos Milva. para Melenita. Melenita. Saludos para Rosa Reyes, dice hola Fabini, buenas noches. Me gustan mucho tus comentarios y ustedes son muy Ay, sinceros. gracias, gracias, Milenita. Verónica Alvarado Hernández dice buenas noches Fabini. Marta Hernández, hola desde Puerto de Veracruz. Y Lourdes dice sí se escucha muy bien. Estamos bien, listo. Oiga, fíjense, hay buenas noticias por una parte, sí, porque por la otra no tanto. Silvia Pinal, pues reaparece el día de hoy y les cuento que está, bueno, vamos a poner el dedito, Joanita, démosle por este por acá. Reaparece y ya está en su casa, tal como adelantó su hijo, la primera actriz, pues está ya fuera del hospital, se encuentra en su casita ya prácticamente. A su salida, pues la presentadora de Mujer de Casos de la Vida Real extendió su mano para saludar a las personas que estaban allí esperando un tipo de nota, un tipo de palabras de la primera actriz. Muchos querían saber sobre su situación, cómo se encontraba, cómo estaba ella. Y bueno, diversos reportes afirman que la actriz le dieron de alta en horas de la mañana, es decir, esto no se preveía para ayer, nadie lo sabía, sino que esto se tomó la decisión, fue el día de hoy, como a eso de las 4 de la tarde de hoy, lunes 11 de marzo. Silvia Pinal se mostró de buen humor, queridos Fabinitos, de camino a su casa, sitio donde continuará con sus cuidados y su recuperación. Tras ser dada de alta, Silvia Pinal tuvo una breve conversación con algunos medios de comunicación y aseguró que se encontraba bien. Ahora, su voz no se alcanzó a escuchar. ¿Usted la escucharon de pronto en alguna en la entrevista única que pudieron captar la mayoría de reporteros que estaban ahí plantando su puesto esperando que pasara ella? Yo realmente no la pude escuchar. Su voz estaba opacada. Probablemente por los ruidos de la calle, o yo no sé si alguien se le olvidó prender el micrófono, pero no pudimos escuchar la voz de Silvia Pinal, ¿cierto, Joanita? No se escuchó. Muy suavecita, no se Literalmente. escuchaba. Y en los videos, bueno, se pudo ver que está bien, está de buen semblante doña Silvia Pinal. Se vio animosa, bien bonita, con su labial rojo ahí, todo bonito. Al lado de su conductor, ella iba a un lado de copiloto, y pues se veía muy bien Silvia Pinal. Horas antes de dejar el sanatorio, fíjense, Fabinitos, que doña Silvia Pinal le pidió rápidamente a Efigenia, a su mano derecha, que le llevara su celular. Tenían problemas como con la conexión, tenían problemas, no sé si tenían en el cuarto, doña Silvia, había un tipo de problema de señal de internet.
trataron de arreglarlo en horas de la mañana, no pudieron, dijeron que al mediodía iban a ir alguien a estabilizar este tema de la red porque querían hacer una llamada con su familia. No pudieron, algo pasaba con los datos de la internet de los móviles. Y bueno, ya como a eso de las 11 de la mañana, es la información que me cuentan, ella pudo conectarse con sus familiares y se mostró muy entusiasmada por volver a su hogar, a continuar con la recuperación de esta llaga que tiene en su espalda. Se sabe que la actriz tiene intenciones de ir a Acapulco, Fabinito. Eso es lo que les está, bueno, reiterando y haciéndole saber tanto a la Guzmán como a la Pasquel. Ella quiere ir a Acapulco y bueno, pues esto no se lo puede negar, es lo que se dice por parte de sus hijos. Así fue como lo contó Luis Enrique a los medios de comunicación el día de hoy, en conversación con varios medios de comunicación. Cito las siguientes palabras. Quiere ir a Acapulco. Yo fui varias veces con ella y han sido viajes padrísimos. Viendo teatro, comiendo delicioso en la playa. Alejandra la consiente muchísimo, la meten en la alberca, aunque ahorita no se va a poder nadar, obviamente. Pero una vez que los doctores nos den luz verde, podemos contemplar llevarla. Fueron las palabras de Luis Enrique a los medios cuando le preguntaban sobre si doña Silvia se quedaría aquí en Ciudad de México o que evidentemente podría estar en Acapulco. Por el momento, Fabinito, los familiares de la querida actriz no han publicado nada en sus redes sociales respecto a la salud de Silvia Pinal, y es posible que en este momento pues su prioridad sea procurar su descanso y no dar mucho de qué hablar. Ahora revisamos en el Instagram de ellas si de repente hay algún post por ahí, pero por el momento nadie ha pronunciado nada. La actriz, recordemos que estuvo internada desde el jueves 29 de febrero, creo, por esta herida en su espalda baja que le causó complicaciones, bueno, hasta ahoritita nomás. De acuerdo con su hija Silvia Pasquel, esta llaga se produjo durante una visita anterior a este mismo hospital. Pero la semana pasada, Efigenia, ¿cierto? Joanita Ramos, Efigenia, comentó que esta llaga se agrandó, se empeoró por un remedio casero que le dio fiebre, infección y una bacteria. Sí, porque las palabras primeras que dio a conocer Pasquel fue la siguiente. Aquí las busco, creo que las escribí hace ratito. Dice, mi mamá cuando ingresó la primera vez que venía, nada más a que le sacaran las flemas, le salió influenza y le salieron un chorro de cosas. La metieron aquí en el hospital y luego salió del hospital con esa llaga. Con esa llaga. Y nosotros hemos estado lidiando con esa llaga para poderla curar, pero este problema le ocasionó venir al hospital. O sea, ahí donde Efigenia comentaba anteriormente, que tuvieron que practicarle este remedio casero para no llevarla al hospital, pero terminaron tristemente llevándola. Pero entonces fue descuido del hospital también. Sí, Joanita, totalmente descuido, porque es una persona de mucho cuidado. Este mismo día, su hijo Luis Enrique Guzmán mencionó que el cuidado de este tipo de heridas es muy delicado y que pues deben mantenerse limpias, secas, para evitar que se produzcan más o generen molestias en la piel, pero sobre todo procurar la comodidad de la persona que la sufre mientras se logra la cicatrización. Ahora, lo que me aterra, Joanita, y me impresiona, llama mucho la atención, es que Luis Enrique estuvo todo el tiempo ahí al lado de su mamá. Hay unos que dicen que está cuidando la herencia, pero que ni la Guzmán ni la Pasquel estuvieron al tanto de ella. ¿Sería porque ellas estaban muy ocupadas en conciertos, en giras, en programas que ellos tenían? Totalmente. Y él era el único que estaba disponible en ese entonces. Ahora, el hijo, este señor Luis Enrique, adelantó que las intenciones hacia su mamá iban a ser sumamente detalladas una vez que estuviera de regreso en su hogar. Cito lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado, no solo en el hospital, también en la casa con los adultos mayores. Sobre todo la higiene y las evacuaciones, tenemos que estar ahí todos. Pero ahí me extraña porque la vez pasada la llevaron a su casa sucia, ¿no? No le hacían aseo a la casa a doña Silvia Pinal, Joanita. Ah, sí. Entonces no sé qué rayos dice este señor que tienen que tener la casa limpia. Pues obvio, querido Luis Enrique, obvio. Bueno, ahorita dice que le tienen que cuidarle mucho esa herida, que esté bien adherida, para que no se vaya a abrir, que ninguna burbuja de oxígeno pues
pueda encerrarse a vivir ahí algún tipo de bacteria. Fue lo que dijo Luis Enrique, las recomendaciones de su médico, fue lo que mencionó. También detalló que el doctor que atiende a la primera actriz de cine de Época de Oro cerró esta herida para que las bacterias no tengan un medio en el cual como prevalecer, Joanita. Cerraron, la cosieron cuando se decían que no se podía. Bueno, gracias a Dios. Pues bien, por doña Silvia Pinal, Fabinitos, ahora no quiere decir que ella, pues, va a estar, se le quitó su herida totalmente, sino que fue simplemente dada de alta. Así que bueno, si quieres me paso para aquí y tú te pasas para acá, para que no tengamos, a ver, yo me hago para este lado. A ver, Fabinitos, ustedes mientras tanto me van dando ese like. Ese like es bien importante para nosotros, ¿sí? Es que de repente, cuando Joanita va a pasar las imágenes, toca así, y como no tenemos un software especial, así avanzado como los otros youtubers grandotes, pues nos toca con el dedo, fíjate. Lo importante es poderles transmitir a ustedes la información, el chisme suculento y panzón. Así que bueno, te agradezco ese like. Lo importante es tener las ganas de poder tirar mi tote. Dice, a ver, te leo. Dice por aquí, buenas noches, Fabini. Saludos desde Coach. Abrazos a tía Joanita. Dice Sinai, te mando también un abrazo. Te mandan abrazos, Joanita. Igualmente, abrazos. Sinai, te mandas muchos saludos. Saludos desde Cadri. Dice, saludos desde Cadri, Paparazzi. Dice por aquí Roberto Estrella. Roberto, te mando un abrazo, querido amigo. Me gusta tu programa porque no eres amarillista. No tomas partido e informas y eres objetivo, dice Leticia Leona. Ay, mi Leti, a veces no me has visto con todo el mitote y el amarillentismo los fines de semana. Pero bueno, sí. Pero qué bueno que me tienes en ese concepto. Ojo, aquí somos mitoteros, chismosos, un poquito amarillentos, pero jamás mentirosos, ¿vale? Dice, saludos desde, ay Dios, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Aquí son las 10:12. Ah, claro, tenemos una hora de unos minutos diferentes. Dice, no se ve nada, Fabini. Ya estamos en vivo, todo color. Fue el principio del video que tenemos esa fotito estática ahí, mientras que nos vamos conectando y vamos haciendo prueba de sonido. Bueno, ahora vámonos a otro dato importante. Daniel Bisogno, fíjense que ya el día de hoy, dejémoslo hacer, Joanita. Daniel Bisogno, el día de hoy, pues, su segunda mamá, como suele él llamarla, en su programa de Ventaneando, informaron que continúa recuperándose Daniel Bisogno, que está muy bien, que pronto incluso lo van a tener. Ay Dios, yo no puedo entender a esta señora cómo dice semejantes barbaridades, ¿no? Que se encuentra feliz, que está, ella sabe, ella o si no nos ve, le cuentan que las redes sociales estallan en contra de ella. Cuando ella quiere minimizar o quiere dar a entender que todo es muy colorido y que la vida de Daniel Bisogno está de maravilla, cuando todo el mundo lo que vemos es lo contrario. Solo ella es la única que no lo ve, ¿no? O se hace, ¿no? Se hace la que no ve. Ya, rayos, a mí me parece el colmo, la Pati, ¿verdad? Sabes que tu amigo, que tu mano derecha, que tu tercer hijo, pues, ¿qué te cuesta decir las cosas tal y como son? Siempre termina por filtrarse la información. Y bueno, esa es la situación, pero fíjense que es todo lo contrario, queridos Fabinitos, por si de pronto algunos se perdieron la información hace un ratito. Daniel Bisogno pues estaría pasando problemas económicos muy, muy fuertes, literalmente. Decidió salir de este hospital donde se encontraba con este seguro, un seguro casi de 10 millones de pesos, donde ha consumido casi 8 millones. Le quedan 2 y decidió salir del hospital para no agotar este último recurso, este último cupo, llamémoslo así, porque sabe que se viene encima probablemente, y ojalá Dios quiera que sea así, el trasplante de hígado, aunque por el momento está en la lista de espera, pero se le ha sumado otra enfermedad, la diabetes, y no han podido bueno, controlar esto, porque pues si llega a aparecer un donante, pues esta enfermedad primaria lo terminaría
pues por dañar, por así decirlo, el trasplante. Así que no quiso estar más en la clínica. Y ya hay varios medios de comunicación, varios que tienen esta información concreta, que Daniel salió por mano propia, no por el médico. Los médicos no lo veían. Fíjense, Fabinitos, que sus piernas... Hay unas fotografías que publicó Kadri Paparazzi, uno de los influencers, youtubers, reporteros, bien importantes aquí en México, sí, que incluso le han vendido mucho material a Chisme No Lie, sí, cuando Chisme No Lie estaba en las primeras transmisiones, cuando todo esto empezó, lo de Daniel Bisogno, eran ellos los que le informaban. El chisme móvil, ¿recuerdan? Entonces eran ellos los de las fotografías. Y comentan ellos que trataron de arreglar la fotografía que postearon en sus redes sociales de Daniel Bisogno por respeto a su familia, para no tener o generar mucho más dolor, porque las imágenes de Daniel Bisogno hoy en día realmente dan tristeza. Tengo compañeros y amigos que están allí bueno, allá afuera del hospital donde estuvo todo este tiempo, que ahora están afuera de su residencia tratando de acaparar alguna nota, y que lo han visto literalmente así cerquitita. Da pena, Daniel Bisogno, Joanita. Da pena. Está más o menos entre los 55 o 59 kilos. Es la información que tengo, Joana. Sus piernas no se sostienen. No, es un hombre de 1,90 m o 91. Sí, estaba bien delgado cuando ingresó. Sí. Ahora que estuvo un mes y a punta de tubos, porque la comida no podía comer nada. Está en terapia. Está en terapia con una... no, sigue en terapia para el tema de su recuperación en su garganta, ¿sí? No sé cómo se le llama a la parte profesional médica de esta área. ¿Un otorrino, será? No, bueno, creo que es, bueno, no, torrinos de los oídos. Bueno, corríjame ustedes, Fabinitos, porque yo soy bastante ignorante en esa área, ¿sí? Ahora dirán, ay, si eres tan ignorante, ¿por qué cuentas eso? Porque soy chismoso. Y los chismosos a veces no sabemos todos los pronombres de todas las situaciones y los nombres. El chismoso simplemente nos dedicamos a esa comentaria, a narrar las historias, ¿verdad? Y ustedes ya le ponen el sentido común, ¿verdad? Un especialista, porque estaba hablando como así. Esta es la forma en que se está dando a entender Daniel Bisogno. Ahora, bueno, o sea, esta situación es todo... Traqueostomía. ¿Traqueostomía? Dice, como dice, una traqueostomía. Traqueostomía, eso. Quedó hablando mal. Entonces tiene que esperar por medio de terapia, si al igual la voz, a medida que pasa los días, se le va devolviendo. Y eso no es rápido. Y evidentemente, chicos, Fabinitos, Fabinitas, hermanitos, hermanitas, compadritos, comadritas, como lo dicen por ahí todos los youtubers, el tema es complicado, no es como lo está diciendo Patty Chismoy, que está feliz y que todo es colorido y que Daniel ya anda brincando la cuerda, que anda preparándose para este fin de semana de entrar a la Laguna y a mi barrio. Pues según lo que va a entender, nos quiere dar o nos quiere mostrar la Patty Chapoy, ¿sí? O sea, esta situación no es como lo quieren dar a entender allí. Se encuentra sin dinero. ¿Sí? En esa parte, pues, del seguro. No estoy diciendo que Daniel esté pobre. No, porque es un hombre que ha trabajado toda su vida. Mucho más allá que se ha criticado, que se ha expuesto en redes sociales por sus gustos, por su forma de vivir, por su forma de salir en la noche. Este hombre es un hombre muy trabajador. Nos queda claro a todos. Lleva 27 años en Ventaneando. Antes de esto, creo que hizo radio, produjo... Fue productor de otras obras de teatro. Siempre ha trabajado mucho y creo que ha tenido bien todo en orden. Sus documentos, prácticamente lo hablaba en una entrevista con Pati Chapoy, que tenía unos seguros para una cosa, que ya se ha encargado del testamento. Y bueno, es un hombre ordenado. Pero evidentemente, antes de tocar pues tu lo que te costó tanto comprar y construir, o sea, propiedades, pues agotas lo que es el seguro, ¿sí? Y me imagino que tiene buena lana. Es uno de los mejores conductores, mejor pagos de la televisión mexicana. ¿Tiene algo para aportar, Joanita? Saludos, queridos Fabinitos. Te leo. Dice por aquí, Fabini, feliz noche desde Venezuela. Esperando que todos estén bien. Les amo a los dos, dice Ana Benítez. Ay, mi Ana.
Pues también te queremos, te queremos muchísimo también, mi Ana. Se llama Tráquea. Sí, pero ¿cómo se llama la especialista o el especialista que trata esa área? Ese traqueotomía se llama la ¿qué? Madre, es que tengo este cine y no me deja ver. Dice ánimo para Marina, Daniel. ¿Sí? Foniatra. ¿Qué? Foniatra. ¿Foniatra? ¿Es una foniatra o un foniatra? Sí, bueno, a ver, todas sus opiniones son válidas. Desde París, dice Rocío. ¡Oh, la, la! Desde París, un lugar maravilloso. Un saludo especial para Rocío Ordenes. Es que nos ven desde Brasil, en Italia, en España, San Paul, que hay mucha gente que, bueno, ya estamos internacionales. No solamente a nivel América, desde Estados Unidos hasta Argentina, sino que ya nos ven también ya en Europa. Que está cañón, ¿no? Ya estamos creciendo un poco más, ¿sí? Esta es la situación, queridos Fabinitos, con Daniel Bisoño. Ahora bien, fíjense que tengo otra información fuerte. Daniel Bisoño estaría en este momento tratando de tomar una terapia alternativa, ¿sí? Un medicamento alternativo, no tanto como lo médico, porque ya ustedes saben que mientras estuvo hospitalizado, trataron de combatirle una bacteria con esta con químicos, hablemoslo así, como lo es la medicina, ¿verdad? Ahora, la información que me llega a mí hace unos ratitos que me escribieron por aquí una cucaracha que me dicen por ahí, una de mis cucarachas, muy amiga mía, ay, ya dije que era mujer, rayos, se la estoy regando. Bueno, una amiga mía me dice pues, que es bien firme para buscar reportajes exclusivas, que estaría tomando la decisión con sus hermanos de tener un tratamiento con base, es decir, por un lado la medicina que te manda el médico, los especialistas, y por otra parte medicina alternativa, ¿sí? Como natural. Al principio del año pasado, cuando empezó todo este caos, todo este rollo de su salud, él no hizo caso a eso, dijo que no le creía y que mejor le tomaba la medicina que le administrarían en un nosocomio, en esta clínica, en este hospital, bueno, no sé, como nos ven en varias partes del mundo, hablo de todos estos términos para que pronto me puedan comprender, ¿sí? Entonces, quiere tomar medicina alternativa, Joanita. Me imagino que está, pues yo qué sé, yo también, a ver si aquí hay médicos, una enfermera, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien tomar medicamentos alternativos? Y al mismo tiempo, medicina, ¿cómo se le dice eso? ¿Alternativo? No, medicina esta química, esto que mandan los médicos, no, la medicina original. ¿Tradicional? Sí, la medicina tradicional. Y la otra es la medicina, Dios mío, ya me hice bollo. Sí, medicina natural, es decir, natural. Porque ya se habla sobre eso. Entonces, quieren mandar a traer... bueno, no la riego, no voy a decir la información, la digo mañana, porque tengo que estar 100% seguro quién es el médico que le va a tratar esta parte de, bueno, le va a saber llevar esta otra tratamiento para tratar de mejorarlo, ya que se habla de diabetes, se habla de que necesitan recuperarlo, porque los medicamentos que le estaban administrando mientras estuvo hospitalizado tuvieron que bajar la calidad, bajar el volumen, porque los mismos le estaban destruyendo sus otros órganos. Deben mejorar sus riñones porque está sufriendo con un aparatito, le están instalando un aparatito para poder filtrar los líquidos porque aún sigue reteniendo líquidos. Y este aparatito, que es como una especie de hemodiálisis que le sacan la sangre, y entonces no es que esté enfermo de sus riñones 100% acabados o que sea un paciente de diálisis permanente, no, sus riñones están fallando. Ahora, lo que quieren ellos es mirar cómo o por qué medio pueden solucionar esta parte, Fabianitos, naturalmente. Así que bueno, yo creo que todo se vale, Joanita, todo se vale de salud, de tratar bien, sí, sea. Todo se vale. Bueno, esta es la situación con Daniel Bisoño el día de hoy, ¿sí? Se encuentra en su casa al lado de su papá, de don Concepción, de su hermana Ivette, bueno, está ahí acompañado de su ex esposa y de su pequeña Micaela. Y creo que pues mejor una dosis buena de cariño y amor también ver a su pequeña Micaela. No la podía ver, claro, en la clínica, sí. ¿Verdad?
Sí, porque en el lugar donde él se encontraba era imposible, y más estos sitios donde hay tantas bacterias, tantas enfermedades, pues llevar a la pequeña es complicado. Dice por aquí medicina alopac. Bueno, dice por aquí Sebastina. Sebastiana dice medicina alopac. Dice por aquí Elena Pineda. Ay, Elena Pineda, tampoco para tanto. Estamos internacionales, pero no bilingües. Inglés, no sé, no mucho. Me escribió ahí en inglés, ¿no? O traduzca lo tuyo, Anita, ahí. Eso, acá hay un corazoncito en nuestro chat. Y tú le das aquí al chat y es importante porque nos ayuda a fortalecer la transmisión. De saludos, chicos. Dice Daniel, no merece la, lástima ni compasión. Merece oración y nuestro respeto. Así es. Querido José, José, así es, querido amigo. Oración por Daniel Bisoño. Dice, con agua de coco que le den, haz de cuenta que es la leche materna y que le hagan atolito de masa y poco a poco se va a ir recuperando Daniel. Mil bendiciones. Dice Paquita Francisca. Así es, Paquita. Yo pienso que cuando estamos en una lucha con cualquier tipo de enfermedad, sea la que sea, y de pronto, más si de pronto nos han dicho que no hay nada que hacer o que vemos muy, muy lejana esa posibilidad de curarnos, podríamos estar agotando los recursos que sean. Ahora, no se sabe si puede ser contraproducente, Joanita. Si tú le pones la fe que te va a mejorar lo alternativo, como dicen por acá, medicina alopac, creo que es alopac, bueno. Y de repente tiene antes te está haciendo daño, ¿verdad? Lo que pasa es que con la medicina tradicional, cuando son infecciones, ¿sí? el antibiótico son muy fuertes y esto puede llegar a dañar los riñones. Y como él tuvieron que por los pulmones colocarle un antibiótico muy fuerte, esto ocasionó daños en los riñones. Saludemos a María Elena Flores. Buenas noches. ¿Andurito eso? ¿Ah? Pero tenemos el micrófono por acá. Buenas noches, me logré conectar en el en vivo, un abrazo desde Costa Rica, Fabinitos. También saludos para Gloria, dice que desde Osaka, dice soy María. Diana Muñoz dice buenas noches, llegando desde el hospital, pero contenta de verlos, qué rico. Un saludo. ¿Quién llegó al hospital? Diana Muñoz. Diana, te mando un abrazo cañón, ¿sí? Vienes del hospital, eres enfermera o paciente, pero igual te quiero mucho. Dice Concepción, dice buenas noches, Fabinitos, no me pierdo tu programa, le mando abrazos, me gusta cómo dan la información. Ah, gracias por tu voto de confianza. Gracias por tu voto de confianza. Dice por aquí Bisoño es un excelente conductor, Dios lo bendiga, Laura desde Lima, Ana Laura Lima. Medicina alopata, dice alternativa, bueno, dice Elena Pineda. La medicina funcional es lo más efectivo, la mayoría de los médicos funcionales cimero médicos alópatas. A este me escribe, a ver, alópatas. Dice María de Jesús, los amo, dice María de Jesús. María, también te quiero muchísimo. Te mando un abrazo cañón. Yo también te quiero bastante. Buenas noches. ¿Ah? Que no hables así porque nos están copiando. Ah, como mero. Una vez estaba hablando de esta forma y me han tirado copyright. La voz fue parecida a la de Homero Simpson. Y me quitaron el video, fíjate que no podía hablar con la voz de Homero. Pero bueno, oiga, vámonos ahora a una información bien triste, bien lamentable, que tristemente enluta al mundo del periodismo. Fíjense que la noche, hace casi unas horitas, se dio a conocer, apenas hasta ahora no había tomado mucha fuerza, sobre la muerte de Fernando Gris, una figura del periodismo deportivo, pues desafortunadamente falleció. Era conocido como Adoldo Deportes, apodado, otorgado por el comediante Héctor Lechuga, y se destacó en radio, televisión y en plataformas digitales en los últimos días de su vida. Este domingo, 10 de marzo del 2024, se dio a conocer por medio de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Adol Fernández Gris, reconocido periodista deportivo, pues muy, muy mediático. Amigos y colegas del comunicador han comenzado a expresar sus condolencias y sus mensajes emotivos junto a imágenes que ahora serán parte de su recuerdo. Fernández Gris, quien fuera director editorial del periódico Estadio
y pues de alguna manera descendiente del legendario cronista Ángel Fernández, dedicó gran parte de su vida al periodismo y los medios de comunicación. Su influencia se extendió desde la radio y la televisión hasta las plataformas digitales más recientes. Parte importante de su trayectoria fue su inclusión en el Salón del Periodista Deportivo, aunque su cuenta oficial en la plataforma X, anteriormente Twitter, permaneció inactiva desde el año 2020. En vida, pues solo compartía información relevante sobre los Tiburones Rojos de Veracruz. Colegas y amigos, pues lamentan su fallecimiento en redes sociales. Su trayectoria estuvo marcada por su participación en diversos programas, en proyectos deportivos, entre ellos su colaboración en Radio Fórmula, junto a reconocidos periodistas como Heriberto Murrieta, Enrique Bermúdez. Pues las reacciones ante su fallecimiento no se hicieron esperar. Heriberto Murrieta, quien compartió junto a Fernández Gris momentos en Radio Fórmula, expresó sus condolencias y recordó que su vínculo fraterno con los amigos Ali y Ari, asimismo Javier Martínez, otro colega, lamentó la partida de Aldo, acompañando sus mensajes con una fotografía y señalando su reencuentro con su padre en el más allá. El comentarista deportivo Ernesto del Valle también se unió a las muestras de pesar, resaltando su larga trayectoria junto a él de, pues, el grupo Fórmula. La agencia de noticias en Morelos también compartió su mensaje de condolencias, destacando el legado de su padre, Ángel, como referente en la crónica deportiva. Muy desafortunada noticia. Por su parte, también Edgar Valero, también amigo y compañero del médico, de este periodista, le dedicó en redes sociales su cariño, pues, muy en especial. Cito lo que dijo: Aldo, hermano querido, no puedo decir que te voy a extrañar, porque nunca te vas a ir de mi vida. Fuiste más que muchos. Siempre estuviste ahí. Fuiste generoso en tu entrega, como amigo, como mi gran compañero de aventuras en casi todos los rincones del mundo. Inventamos mil locuras, se nos ocurrieron tantas, y me hiciste reír como nadie lo hizo. Nos rompimos el alma juntos tantas veces, no hubo noches ni días cuando trabajamos juntos, nos jugamos la vida en las carreteras de tantos lugares, pero Dios nos dejó compartir juntos. Solo tú y yo, más momentos que con nadie. Fuiste leal, hermano, mi gran confidente y el único hombro con hombro apoyo que me diste en mis momentos más difíciles. Es una parte de este comunicado, de este mensaje que compartió Edgar Valero, bien amigo de el hoy fallecido periodista. Muy, muy lamentable pérdida para el mundo de los deportes, para el mundo de la locución, y bueno, descanso. Sí, así es. Trabajó en Televisa, trabajó en Azteca por muchísimos años. Descanse en paz, Aldo Fernández Gris, figura del periodismo deportivo. Varias veces estuvo como enviado especial en varios mundiales, transmitiendo sobre nuestra selección mexicana, mientras estaban, pues, cuando fueron elegidos para ir al Mundial, ¿sí? Incluso en la Copa América también se le pudo ver a él en tiempo pasado. Bueno, queridos Fabinitos, pues esto es todo por hoy, con esta información así, rapidita, antes de irnos a acostar e ir a la cama, quería darles a conocer esta información. Les pido por favor que si estás en vivo en repetición y no alcancé a leerte, me puedes dejar tu comentario, ¿sí? Tu comentario, y te lo respondo ahí por un ladito con un corazoncito y te respondo desde donde te conectas, dónde estás, qué estás haciendo, referente al tema de lo que hablamos y platicamos en este video, y yo con gusto estaré con ustedes ahí, como si fuera un tipo de chat o de WhatsApp. Ahí les voy respondiendo cada una de sus preguntas, ¿verdad? Dice por aquí, mi Daniel Bisoño, ánimo, te queremos mucho, tú puedes, ánimo, por favor, tienes que salir. Por Micaela, te necesita y nosotros también estamos orando por ti. Queremos, Dani, te queremos, dice Elena Pineda. Así es, Elena, muy bien por tus mensajes. Pero no le están funcionando los riñones, ni el hígado. ¿Se va a qué? Es que este corazón no me deja ver, Joanita. Esto aquí me tapa
el mensaje, me dice Malenita. Estómago. En el tema, sí. Sus riñones no están funcionando bien, querido Fabini. Entonces, el tema es bien complicado con Daniel Bisoño, ¿sí? Es bien complicado. ¿Dónde está Ana? Ahí abajito de... Ana, ven, ustedes son los chismosos más grandes y bellos que conozco. Dios los bendiga grandemente. Hermoso. Ah, Dios te bendiga, Ana Benítez. Los chismosos más grandotes. Bueno, saludos para Evelina García. Yo los voy a leer, pero así a la carrera porque son muchos. Son muchos conectados. Evelina García, saluditos. Rosario del Cura, saluditos. Matina, Nancy Díaz dice bendiciones. Perla dice, estoy en Perla. Eso. Soy de Perla. Y se llama Perla. Perla Flores. Rosario, Rosario, María Elena, también May García, May García 63, Diana Castro, Rosa Beltrán. Hola Rosa, será primita mía. Saludos desde Georgina. Orar mucho para tener mucha fe. Claro que sí. Dice Claudia desde Puebla, Zaragoza. Salúdame Fabini. Te mando un abrazo, Claudia. Dice de Ciudad Juárez, Jorge Sinfuentes, hola chicos, ya de Milay, es de Guadalajara, Ernestina Franco. Chicos, los quiero mucho, me encanta su programa. Gracias, querida amiga, gracias por estar con nosotros. Desde Zapopan, hola chicos, ya de Milay, desde Monterrey, desde Chihuahua, Mérida, desde Cancún, desde Saltillo, dice Dorita Franco. Hola chicos, me encanta su programa. Ya de Milay, me vi tres comerciales en apoyo para ustedes. Gracias Dorita por ver esos comerciales, de verdad que nos ayuda muchísimo esa situación. Dice de Hermosillo, dice Claudia María Rivera. Hola chicos, vengo de Facebook, pero me encanta más verlos en YouTube. Ay, ¿qué onda? Pues sí, creo que está bien vernos en YouTube y creo que es la forma mejor, porque aquí nos ayuda mejor poder la transmisión, que aquí en esta área pues vivimos de parte de la parte de YouTube. Muchas gracias. María Elena Flores dice feliz noche. Para Marisol Sol Gutiérrez dice buenas noches. Alejandra Escamilla, bueno, el luto, llegaste un poquito tarde, Alejandra. Falleció, luto en el espectáculo. Un gran periodista conductor de México. Sí, así es. Dice por aquí también, aquí dice Cristina Montoya, dice, te veo desde San Luis Potosí, Fabini, ya di mi like. Dice, chicos, dice, ay, mira lo que dice aquí esta Fabinita. Dice Rocío, los veo de Culiacán, Rosales, estoy en una clínica en este momento, llevo 25 días internada, una fractura de mi pierna, y siempre me veo su programa. Me hace muy feliz, me siento como en casa cuando los veo a todos ustedes. Saludos para Joanita y evidentemente para ti, Fabini. Pues te mando un abrazo suculento, panzón, con mucho cariño, querida Fabinita, así bien apretado, y ojalá, ojalá, vas a ver que te vas a recuperar al 100% y luego estarás brincando de toda la alegría cuando te llegue la notificación del mejor chismoso, que aquí estamos, ¿sí? Así que bueno, te deseo pronta recuperación. Ay, Blanca Ofelia, me gustan sus comentarios, son muy respetuosos. Bueno, Fabinitos, feliz bendecida noche, o feliz bendecido resto de día si de repente me están viendo ya en la mañana. Les quiero muchísimo. En un ratito más o en unas horas más nos estaríamos conectando con información actualizada referente al mundo del espectáculo. Sea Silvia Pinal, de Daniel Bisoño, Héctor Parra, o sea quien sea, ¿sí? Sea quien sea. Fabini, por fin una noticia buena en tanto tiempo. Sí, ¿cierto? Que doña Silvia Pinal salió. Doña Silvia Pinal está, pues bien, pudimos verla de buena onda el día de hoy, bonita, así con todo su... Como suele ser ella, y bien por ella, me parece muy bien por Silvia Pinal. Y por la familia. Ay, claro, así está. Así está. Dios los bendiga. Oiga, Fabinitos, recuerden una plegaria por todos los enfermos que están, no importa si son famosos, si son conocidos, no conocidos, hay gente de verdad que la está pasando pues, bien difícil, por favor. Y a esa gente que me está viendo en una clínica, le mando todo mi cariño, toda mi energía, y te deseo una pronta recuperación. ¿Yo? Que Dios les dé fuerza y fortaleza. Los quiero muchísimo, ¿verdad? Chao, gracias, chao, por estar conectados con nosotros. Muchas gracias por estar y por dedicarnos parte de su tiempo y dejarnos de entrar a sus vidas. Dios chao. Los bendiga.